tortuosa. ¿Quién la hallará? Donde solo era. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y tu reino, Señor. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas, de todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos, vidas que hicieron que Dios las pusiese en su santo libro. Cuyo aceite se multiplicó. Una mujer que pagó sus deudas. Referencia bíblica, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido al acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aquí podemos ver a una mujer que mostró una obediencia perfecta en medio de la dificultad. Sufrió el dolor de perder a su marido y heredar una deuda por la cual iba a quedarse sin sus dos hijos, pero pudo experimentar el gozo de ver obrar a Dios en su clamor, como dice en el Salmo 136, versículo 4, al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia, librándola de la deuda y proveyendo para ella y para sus hijos para el resto de su vida. El cuidado de Dios para con las viudas y los huérfanos queda reflejado muy claramente. La Biblia tiene mucho que decir acerca de las viudas. Las viudas son una preocupación de Dios. Muchos versículos hacen severas advertencias a cualquiera que de cualquier forma le haga daño a una viuda. Cuando Dios dio sus leyes a los israelitas, estableció reglas específicas respecto al bienestar y seguridad de las viudas. Muchas eran similares a la de los huérfanos. Libro del Éxodo, capítulo 22, versículos del 22 al 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. En el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago, en su carta capítulo 1, versículo 27, especifica la forma de tratar tanto a las viudas como a los huérfanos. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y el guardarse sin mancha del mundo. Su historia comienza en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 4.
Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: «Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos». Y Eliseo le dijo: «¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa». Y ella dijo: «Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite». Él le dijo: «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas». «Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte». La frase «los hijos de los profetas» indica que el esposo de la viuda había sido un discípulo de Eliseo. Ella confesó a Eliseo que su marido era un hombre fiel al Señor, aunque no fue capaz de proveer adecuadamente para ella y para sus hijos. Después de su muerte, su viuda quedó muy endeudada y sin dinero para pagar sus deudas, y enfrentaba la angustia de ver a sus hijos como esclavos por el pago de las mismas. He aquí otra viuda que iba a experimentar lo que Dios es capaz de hacer. Debido al interés que Eliseo tenía en todos sus estudiantes y extremadamente preocupado en su bienestar, esta viuda se acercó al profeta para pedirle consejo y ayuda en su situación difícil. Eliseo le dijo: «Dime qué tienes en casa». «Tu sierva no tiene nada en casa, sino una vasija de aceite», le respondió. Y como la viuda de Sarepta y el muchacho de los 5 panes y 2 peces, esta viuda iba a comprobar cómo Dios es poderoso para multiplicar aquello que rendimos a Él. En Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, la Biblia nos dice: «Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén». Eliseo se destaca en la Biblia como el profeta que recibió una doble porción y como el profeta que Dios usó para hacer muchos milagros. El milagro de la vasija de aceite es muy instructivo. Eliseo instruyó a la viuda que pidiera vasijas prestadas de sus vecinos. La fe de esta mujer era extraordinaria. En cuanto al milagro en sí, vemos la combinación de fe y de acción de la viuda al creer que el profeta encontraría una salida a su problema y también al obedecer su orden pidiendo prestadas a sus vecinos todas las vasijas que pudiera. Las vasijas prestadas tenían que estar vacías. A menudo oramos por la plenitud del aceite divino, pero no estamos lo suficientemente vacíos como para que Él nos llene. Vacía para que tú puedas llenarme. Otro aspecto del milagro es que cuando todas las vasijas estuvieron reunidas, la viuda y sus hijos tuvieron que cerrar la puerta y seguir las instrucciones de Eliseo en privado. En el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6, vemos a Jesús enseñando este principio. «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público». En ocasiones, durante los primeros tiempos del ministerio de Jesús en la tierra, cuando alguien le pedía ayuda, imponía una orden similar de secreto. Dejaba a la gente afuera y luego, en la privacidad de la familia necesitada, realizaba el milagro. Podemos verlo cuando resucitó a la hija de Jairo en Lucas, capítulo 8, versículos 41 y 42 y versículos del 49 al 56. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos del 5 al 7. «Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte». Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: «Tráeme aún otras vasijas». Y él le dijo: «No hay más vasijas». Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: «Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede». Las vasijas son de poca utilidad si no está la puerta cerrada. Con la puerta cerrada, la viuda tomó su vasija de aceite y comenzó a llenar las vasijas vacías. Y al medir el aceite, este se multiplicaba milagrosamente, como el agua se volvió en vino milagrosamente en las bodas de Cana. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Además de la gran fe de la mujer, encontramos otra lección en esta historia. La mujer no se adelantó a tomar sus propias decisiones en cuanto a lo que Dios quería que ella hiciera. En cambio, fue directamente a hablar con Eliseo y a esperar sus instrucciones.
Siguiendo sus indicaciones, llevó el aceite, lo vendió y canceló sus deudas para que sus hijos permaneciesen libres. Y todavía quedó dinero para su sustento. ¡Qué generoso es Dios al darnos! La benevolencia divina nunca es tacaña. Después del milagro de los panes y los peces, los discípulos recogieron 12 cestas llenas de pedazos. La viuda no tenía dudas en cuanto a que había sido Dios mismo su proveedor. La próxima vez que te encuentres necesitada, independientemente de qué tipo de necesidad se trate, esta historia te hará recordar acerca de la fiel provisión de Dios para ti. Meditemos acerca de estos versículos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Aún hoy Dios realiza milagros atendiendo las necesidades de su pueblo por todo el mundo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Tal como lo hizo en esta historia, Dios a menudo usa a sus siervos como instrumentos para satisfacer las necesidades de otros. Es maravilloso saber que Dios oye nuestras oraciones y cómo el omnisciente y todopoderoso Dios puede contestar nuestras oraciones de la manera que lo prometió en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 12.